El alcalde de Jerusalén dijo hoy que estaría dispuesto a dialogar con una misión de las Naciones Unidas que investiga la muerte de por lo menos 19 palestinos hace una semana. Terry Kollek, uno de los más conocidos políticos de oposición, afirmó que no temía responder a nadie sobre la situación en Jerusalén. Sin embargo, el gobierno israelí reiteró que no permitirá la visita.